Varias noches de desvelo lleva doña Estela, mamá del preso político Eduard Lacayo. A pocos días de Navidad confía tener a su hijo en su vivienda. De todo, hemos hecho de todo, de todo. Y ya lo último que hizo mi hijo fue su huelga, pero no valió. Para ellos no vale nada, no les importa. Pero Dios sí, Dios está con ellos, Dios está con nosotros y los va a liberar. Doña Estela, ¿cómo va a pasar su Navidad si el gobierno no decide liberar a su hijo? No quiero ni imaginarlo, porque yo sería, no sería feliz, no seríamos felices todas las madres. Queremos a nuestros presos políticos libres, libertad, una Navidad llena de paz para todo nuestro pueblo, para todos nuestros hijos, para todo mundo, en Nicaragua, en Venezuela, para esta patria sufrida. No nos imaginamos, nunca nos vamos a imaginar que nuestros hijos estén presos aún. Hoy lo esperaba mi hijo, nosotros estamos desvelados. No hemos dormido pensando en ellos. Ha sido difícil para nosotros esta vida sin ellos. Él es mi único varón, solo dos hijos tuve. Y mis hijos, aunque muchas personas ahí nos pasan gritando asesinos, no somos asesinos. Como dice mi hijo, no somos asesinos como ellos. Ellos sí son asesinos. Ellos culparon a mi hijo de algo que nada tiene que ver. Mi hijo es inocente, como todos los presos que están ahí son inocentes, inocentes. Y pedimos la libertad. En el nombre de Cristo Jesús estamos pidiendo a mi Padre Celestial la libertad de nuestros hijos. Líderes indígenas de Monimbó también alzan su voz por los presos políticos y le envían un mensaje a la pareja presidencial. Que recuerde que él fue también un luchador en los tiempos de los años 70. Y no es justo que ahora, que él lo enseñó todo eso a los jóvenes, ahora que él se esté poniendo duro contra la juventud. Que recuerde también que por el pueblo de Monimbó, él llegó a ser presidente y fue reelecto varias veces por el pueblo de Monimbó. Que ahora que se toque su mano, se ponga su mano en el corazón y que los libere, porque las madres sufren. Usted sabe bien que una madre sufre al ver que su hijo está prisionero y sin ninguna libertad. Lo que queremos el pueblo, la comunidad indígena de Monimbó, que saquen a todos los presos políticos en el nombre de Dios y la Virgen Santísima. Y este nuevo año que se nos acerca, que todas las madres estén con sus hijos, porque no es justo, pues, que por una causa de libertad de Nicaragua estén ellos ahí ahora.